cómo debemos manejar nuestro ganado Jersey en cada una de sus etapas de crecimiento. Es importante darle a nuestro ganado Jersey un manejo adecuado para que tengamos animales cada vez más productivos. Espero que el programa de hoy les guste y sean todos bienvenidos. Desde su nacimiento, los terneros Jersey suelen nacer sin problemas. Sus madres los paren con facilidad, lo que permite que sean partos más rápidos y sin apenas sufrimientos para la madre o la cría. Además, gracias a su poco peso al nacimiento, de 23 a 26 kilos, son pocas o nulas las cesáreas presentadas. Así que de esta manera la madre se recupera pronto y la cría podrá tomar calostro abundante para lograr prontas defensas para el futuro. Su carácter noble y afable permite que se pueda separar de la madre desde el momento del nacimiento, lo que permite que no se cree un vínculo profundo entre madre e hija, evitando retrasar la bajada de la leche y permitiendo que rápidamente esta producción pueda generar grandes utilidades al hato por la venta de su leche. Como decíamos, podemos separarlos pronto de la madre y realizar su crianza de forma artificial. Así lograremos dar solo la leche que destinaremos para su crecimiento y el resto que entre en nuestras arcas en forma de dinero por la venta de la leche. El consumo diario de la leche de la cría podemos fijarlo entre 4 a 6 litros, dependiendo del criterio de cada ganadería, y se puede acompañar de concentrado, logrando que pueda consumir 1 kilo diario y aumentando hasta 2 o 3 kilos diarios, retirando la leche y dejándola sola con el suplemento, pasto, sal y agua. Si hemos sido eficientes y logramos dar un buen manejo sanitario y alimenticio, lograremos destetarla entre los 4 y 5 meses, lo que nos permitirá que no sea una alta inversión en leche. Una vez destetada, se intentará que a los 15 meses haya logrado obtener un peso que ronde entre los 250 a 270 kilos, lo que a su vez nos permitirá que podamos inseminarla o colocarle un toro para que pueda servirlo a los 15 meses, lógicamente si logramos el peso que antes mencionamos. Una vez que las hayamos preñado, podemos lograr que su primera cría esté entre los 24 a 26 meses de edad, lo que permitirá que esta novilla logre en su vida útil mayor cantidad de partos que vacas de otras razas. El cuidado en la alimentación durante toda la gestación suele ser con forraje, sal y agua, pero si puedes darle concentrado o algún suplemento, la producción de leche en su primer parto será mayor que si no lo hicieras. Gracias a que es una raza rústica y muy resistente, no requiere de mayores cuidados durante todo el embarazo, así que su producción de crías realmente es económico y muy sencillo. Lo importante aquí es que una vez que haya parido, se logre volver a preñar después de los 60 días y no a más tardar de los 120, para que así la vaca no se abra mucho y logre producirnos una cría por cada año que pase en nuestro rebaño. Suelen ser muy fértiles, así que lograrán preñarse nuevamente con suma facilidad. Como ves, el manejo que se les da a las hembras de la raza Jersey es similar al de otras razas, con la ventaja que necesitamos a veces menos atención que en la mayoría de razas lecheras. Lograr que este ciclo se realice de forma rápida, de hijas hasta que lleguen a ser madres, nos permitirá que consigamos más ingresos y de forma más rápida y por más años. Como siempre digo, tener vacas Jersey es un cheque en blanco y al portador. Siempre nos pagará más por nuestro ganado y lograremos hacer su venta de forma rápida. Como ves, un buen manejo en cada etapa de crecimiento de nuestras vacas o de nuestras futuras vacas permitirá que cuando ellas lleguen a la edad adulta sean muy productivas, sean rentables y lo que necesitamos en cada una de nuestras ganaderías son animales que nos proporcionen grandes ingresos económicos. Si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte, coloca tus comentarios en nuestras redes sociales, tus sugerencias de nuevos programas y todo lo que quieras decir a través de nuestras redes sociales, buscando Hacienda La Verónica, lo puedes hacer. Igualmente a través del canal también puedes hacerlo. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que nos escribas para contestarlo de la forma más rápida posible.
Gracias por habernos acompañado hoy. Espero volverlos a ver en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Gracias.